pensamos que nos vamos a hundir, que sabemos que va a pasar, pero faltan muchos años después, será nuestra juventud. Entonces nosotros los padres pensamos en nuestros hijos. Casa sería la 44, creo que es esta de acá. Aquí viene el fregador. Aquí voy a poner mi refri y mi estufa. Bueno, mire, me siento bien, pero también me siento con nostalgia porque aprendí a vivir en la isla. Y ahí dejo muchos sueños, muchas lágrimas, pero también es bueno estar aquí porque estoy cerca del colegio donde mi nieta va a seguir cursando sus estudios. Hace tiempo que estoy esperando eso. Sí, estoy contento, estoy feliz. Ya me quiero mudar rápido. Sí, de verdad, sí. Porque yo sé que vamos a estar mejor allá. Al principio yo sé que va a ser un poco difícil, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Eso es lo que yo pienso. Sí, estoy contento. El cambio que nosotros estamos esperando ahora para el traslado a la escuela modelo va a ser muy bonito porque allá tenemos las luces de las 24 horas y todos los salones ya están acondicionados. Tenemos los dos abanicos allá que no tenemos aquí por falta de la luz eléctrica. Por sí mismo cuando va a tener que trasladar, pero el hecho es con el aumento del nivel de mar a causa directo del cambio climático, casi todas las islas van a ser abandonadas para el final de este siglo. ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.